Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a ir empezando mientras se unen el resto de asistentes. Soy María Antolín, responsable de evaluación, valorización y formación en ITI y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes que nada, indicaros que la sesión está siendo grabada y posteriormente la subiremos a nuestro canal de YouTube y así estará disponible para cualquier persona en cualquier momento. Así que, como siempre, os pedimos micrófono y cámaras apagadas y evitamos interferencias. En primer lugar, quería daros las gracias por vuestra presencia en este nuevo webinar titulado Hyperfactory, Industrias Hiperconectadas, que impartirán mis compañeros Sara Santonja y Jordi Arjona. Para los que no nos conocéis, ITI somos un centro tecnológico privado con la misión de realizar investigación, desarrollo e innovación que contribuye a resolver los retos de la industria y de la sociedad. Pero sobre todo, lo más importante, transferir las tecnologías y el conocimiento derivado de esa investigación al mercado, de tal forma que contribuyamos a mejorar la posición competitiva de las empresas. Este webinar se enmarca en lo que hemos llamado la Semana de la I+D+I de ITI, que por segundo año consecutivo y bajo el lema Tecnologías de Personas para Personas, pretende dar a conocer a las empresas, en especial a las de Comunidad Valenciana, los resultados de la investigación y desarrollo que realiza el Instituto en habilitadores tecnológicos, como la inteligencia artificial, el Big Data, los sistemas ciberfísicos, etc. Y en sectores estratégicos como la industria o la salud. La salud la abordamos ayer, en el primer día de la semana de la I+D+I, y hoy nos centraremos en el sector industrial o productivo. Es una acción financiada por la Generalitat Valenciana a través de IBACE y de la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Para empezar, os quiero introducir brevemente a los ponentes de hoy. Salva Santonja es coordinador del grupo de I+D de ciberconectividad del ITI y colabora en el máster de Big Data Analytics de la Universidad Politécnica de Valencia. Su área de especialidad son las tecnologías de comunicaciones inalámbricas, malladas e industriales, y su aplicación en proyectos de industria 4.0, agricultura de precisión, Smart Cities y Smart Energy. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación con financiación europea, nacional o regional y es coautor de 16 publicaciones en congresos y revistas y de una patente. Jordi Arjona es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha realizado dos másteres, uno en ingeniería telemática y otro en informática industrial automática y robótica. Obtuvo su título de doctor en Ingeniería Telemática Cum Laude en 2015 por la Universidad Carlos III de Madrid, desarrollando su doctorado en un programa conjunto con el Institute Indea Networks. Profesionalmente, antes de su incorporación a ITI en 2019, trabajó en Indra Sistemas, en el Institute Indea Networks, en Bell Labs Ireland o en la Fundación Valencia Port. En ITI se encarga de coordinar el grupo de sistemas distribuidos y ha participado también en numerosos proyectos europeos. Sus intereses giran en torno a sistemas distribuidos, incluyendo aspectos como el cloud y el edge computing, el blockchain o la eficiencia energética, además de otros temas como el llamado physical internet. Hoy os vamos a hablar de los resultados preliminares del proyecto de I+D Hyperfactory, que se centra en el desarrollo de una arquitectura orientada al dato, a su adquisición y explotación eficiente en un entorno industrial. Las soluciones aportadas en el marco del proyecto facilitarán la agregación y el uso de información no solo a nivel de factoría, sino también a nivel de compañía, potenciando los flujos de información entre las distintas sedes. La industria, que es lo que nos ocupa hoy en la semana de la I+D+I de ITI, es el principal motor de la economía europea, generando empleo y prosperidad en todo el continente. La industria europea es fuerte, pero se enfrenta a retos incesantes. Es competitiva, pero opera en una economía globalizada cada vez más compleja. Es un exportador sólido, pero está expuesta a un entorno geopolítico que cambia rápidamente. Es eficiente y rentable, pero muy vulnerable a las perturbaciones en cadenas de valor largas. En definitiva, la industria europea y por ende de la Comunidad Valenciana necesita adaptarse continuamente para afrontar estos retos. Y esto solo es posible gracias a la innovación. Innovar para mejorar su eficiencia en los distintos puntos de la cadena de valor, para incrementar la flexibilidad de producción y satisfacer las necesidades cambiantes del consumidor y continuar siendo referente en calidad. Gran parte de esta innovación vendrá de la aplicación de tecnologías digitales cada vez más avanzadas, como el Big Data, la inteligencia artificial, comunicaciones y sensorización inalámbrica, etc.
que automatizan, interconectan y optimizan cada vez más los procesos industriales. Por todo esto, ITI ha puesto en marcha el proyecto Hyperfactory, que nos van a detallar a continuación los expertos que os he presentado. Antes de darles paso, os animo a compartir en redes sociales todo lo que os parezca interesante de esta charla. Podéis utilizar los hashtags habituales, Investigate to Innovate o ITI by ITI, y podéis utilizar también el chat de la aplicación para dejarnos vuestros comentarios, dudas, inquietudes, y al final de la exposición realizaremos un pequeño debate o responderemos a vuestras preguntas. Con esto, sin más, doy paso a Salva en primer lugar. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día de la semana de la I+D+i de ITI. Cuando quieras, Salva. Hola, buenos días. Creo que lo tengo todo activado ya. Sí, perfecto. De acuerdo, buenos días y muchas gracias por atender esta reunión. El recorrido que vamos a hacer hoy va a ser el de esta slide. Vamos a comenzar con una presentación del contexto para entender un poco dónde se enmarca este proyecto, cuáles son sus objetivos, qué problemas intentamos resolver. Luego nos centraremos en los dos retos principales, las dos barreras contra las que estamos desarrollando las tecnologías y servicios, ¿no? para poder dar salida a los objetivos del proyecto. Y, como ha comentado María, es el primer año de un proyecto plurianual. Entonces, en esta línea de trabajo veremos también cuáles son los próximos pasos y las actividades de transferencia que tenemos previstas para colaboración con la industria. Comenzamos con el contexto. Bueno, en un proyecto de hiperfactorías nos vemos obligados a hablar de Industria 4.0. No os voy a hacer la típica presentación de Industria 4.0 porque entiendo que ya es una presentación que se ha visto muchas veces, qué es la Industria 4, cómo hemos llegado a la Industria 4.0, por qué es importante la Industria 4.0 y la digitalización del tejido industrial europeo. Todos sabemos qué es lo que queremos de la Industria 4.0, ¿no? Esos servicios finales que nos aportan un valor a nivel de procesos de negocio y procesos productivos. Pero lo que cuesta muchas veces es hacer el camino hasta estas soluciones finales, ¿no? Sí que es verdad que existen muchas soluciones actualmente de Industria 4.0, pero no dejan de ser soluciones atómicas, muy puntuales, que nos están allanando el camino hacia ese concepto al que vamos, ¿no? A ese concepto de la Industria 4.0. Hay que tener claro que esto es un camino que hay que recorrer, no hemos llegado todavía. Estas soluciones al final lo que nos permiten es ir evaluando y preparándonos ya a este futuro que nos viene, pero no dejan de estar sujetas a un entorno limitado, ¿no? Hay aplicaciones que funcionan dentro de una máquina en concreto, dentro de una línea de producción, dentro de un sistema en concreto, pero estos sistemas globales que actúan sobre toda la fábrica, pues bueno, es algo en lo que actualmente estamos trabajando, ¿no? El enfoque que quería darle yo es un poco el camino contrario para conocer cuáles son las raíces de la Industria 4.0 y por qué Hyperfactory es un proyecto importante para avanzar en este camino. Está claro que lo que buscamos, desde un punto de vista de usuario de esta Industria 4.0, son las aplicaciones finales, son los servicios, ¿no? Pues queremos, por ejemplo, tener una alta precisión en la producción para enfocarnos a nuevos mercados, para tener productos de mayor calidad, enfocarnos a proyectos de cero defectos, donde podamos detectar un problema en la línea productiva antes de que el producto esté terminado, de forma que ahorremos tiempo y ahorremos materiales perdidos por el camino, que tengamos una mayor flexibilidad en la producción, que podamos hacer tiradas de tamaño 1, de tamaño 100, de tamaño 1000, adaptarnos a distintos requisitos de nuestros clientes. Un ciclo de vida extendido, que al final es salir de nuestra planta, ¿no? Y conocer, conectar con lo que tenemos antes, con estos proveedores y con lo que tenemos después, con logística y con clientes. Conocer qué está pasando con nuestro producto, cómo evoluciona con el tiempo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacer un mantenimiento remoto o los productos que llegan desde nuestro proveedor, qué niveles de calidad tienen de cara a un proyecto de cero defectos. También las aplicaciones de productos o servicios, lo que se conoce como servitización de los productos. No vender el producto, sino un servicio asociado a ese producto, que nos pueda mantener una relación con los clientes a más largo plazo y que podamos generar un ecosistema de nuevos servicios alrededor de este producto. La mejora de calidad en el trabajo. El trabajo automático, repetitivo, se va a ir automatizando, va a ir estando realizado por robots, por cobots, por robots autónomos. El objetivo es que el trabajo cada vez esté enfocado a una,
a un trabajo más especializado, ¿no? Más técnico, y que podamos aportar una mayor calidad en ese trabajo. Suministro y producción de proximidad. Hace años hicimos el offshore, enviamos la producción a países en vías de desarrollo, donde la mano de obra era mucho más económica. Ahora estamos en un proceso contrario, ¿no? La industria es un motor muy importante para la Unión Europea y hay que hacer esfuerzos para volver a traerla aquí. Esto supone no tener una megafactoría de fabricación manual, una megafactoría de ensamblaje, una megafactoría de desarrollo software, sino comenzar a hacer pequeñas factorías más cercanas a ese mercado al que estamos enfocados, que tengan distintas partes, no que hagan el ciclo completo de estos sistemas, y que también podamos optimizar lo que es la logística, costes de reparto, emisiones de CO2, etc. Incremento de productividad y eficiencia, que al final es una de las formas de aumentar el beneficio con los productos que queremos vender. Todos estos servicios son el final del camino. Para conseguirlos, tenemos que apoyarnos en las tecnologías. Estas tecnologías son tecnologías de la información de las comunicaciones que han estado desarrollándose mucho durante los últimos años, han tenido un empuje muy fuerte y que ahora estamos adaptando al mundo industrial. De aquí sí que os sonará todo, estamos hablando de Big Data, analítica, Machine Learning, Cloud Computing, Internet de las Cosas, AGVs y drones, realidad aumentada, realidad virtual. Pero está claro que, por ejemplo, si compramos ahora una solución de realidad aumentada, nos ponemos las gafas, entramos en nuestra planta y queremos conocer dónde tenemos problemas, dónde hay cuellos de botella, mirar a un PLC y que nos diga su diagnóstico, dónde está el error en ese sistema. Todo eso está muy bien, pero se tiene que apoyar en algo, ¿no? Al final, nuestra planta, nuestros sistemas tienen que estar preparados e integrados para dar servicio a todas estas aplicaciones que tenemos aquí. Y ese precisamente es el núcleo de la planta, es sobre lo que todas estas tecnologías se están apoyando, el concepto del dato. Al final, la industria 4.0 tiene un pilar central que es el dato, es la unidad mínima de información que intercambian todos los players, todas las entidades que están trabajando dentro de esa factoría de forma colaborativa. Y el dato, a su vez, se apoya en tres pilares muy importantes. La digitalización, que al final es todo lo que tengamos a nivel físico y que sea de interés, hay que tratar de digitalizarlo, de pasarlo al mundo virtual. Esto es la parametrización de una máquina, en lugar de ser manual, apretando botones, pulsadores, etcétera, que eso se puede hacer en forma digital. El pasar por las máquinas con una hoja para tomar información sobre los resultados de las operaciones, hojas de impresión sobre el rendimiento y eficiencia de esta máquina y tal. Todo esto tiene que estar conectado y digitalizado para que se pueda trabajar con ello en el momento en el que se genera el dato, ¿no? No simplemente cuando alguien pase a recogerlo. La integración horizontal y vertical, muy importante también. Esto hace referencia a que todos los sistemas que tenemos en planta tienen que ser integrables. Tenemos que huir de este concepto clásico que tenemos de las islas de conectividad, ¿no? De una línea de producción que es de un fabricante, que no se puede integrar con el resto, que tiene su SCADA, que tiene sus sistemas de control y que al final son distintas islas por toda la planta que no conseguimos integrarlo en un super SCADA superior, porque el fabricante cierra su sistema, porque no soporta la integración con terceros, porque es antiguo, un sistema legado, etc. Y la integración vertical, que es la integración con todas las capas de nuestra arquitectura industrial, no solamente en planta de producción, sino también supervisión, control de operaciones, capa de negocio, logística, etc. Y por último, la interoperabilidad. No es solamente que todo esté conectado, es también que todo se pueda entender, que todo utilice un modelo de datos, ¿no? Un protocolo de comunicaciones, de aplicación que sea común. Para esto muy interesante también el concepto de OPC-UA, ¿no? Que es el estándar que abandera la industria para que todos estos elementos puedan conectarse y puedan comprenderse, de forma que el dato se pueda trabajar tanto por personas como por máquinas de forma automatizada. Entonces vemos que aquí hay un concepto clave, ¿no? Es el concepto del dato y la gestión del dato. Lo que queremos al final es que este dato sea utilizable por todos los elementos que tenemos a través de todas las capas. Queremos trabajar con una especie de continuo a través de toda nuestra planta que pueda gestionar este dato. Y con eso pasamos al concepto core del proyecto, que es el Computing Continuum. Y le doy paso a mi compañero Jordi. Buenas. Tomando también un poco lo que comentaba Salva de la integración horizontal y vertical, esto es muy relevante porque otra de las tendencias tecnológicas que son muy influyentes en el proyecto, como bien ha dicho Salva, es lo que se ha venido a llamar el computing continuum, ¿vale? Esto, de una manera muy simplificada, viene a referirse a la concepción de soluciones que van más allá de nuestro entorno local, ¿de acuerdo? De soluciones que han de considerar distintas capas, como son
la capa IoT, la capa Edge, que luego lo comentaremos un poquito, la capa Fog, la capa Cloud, ¿vale? Aunque a día de hoy la frontera de Edge y Fog es difusa, eso también hay que decirlo, lo importante también es que nos quedemos un poco con los conceptos que hay detrás y no tanto con las palabras, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer es contaros un poco cómo mapeamos nosotros esta tendencia a un entorno industrial. Básicamente, lo que vemos es un modelo a cuatro capas, ¿vale? Como lo que mostramos un poco en la figura. En la base de estas capas tenemos los dispositivos IoT, ¿vale? IoT o IIoT, porque al fin y al cabo estamos hablando de un entorno industrial, ¿no? Estos dispositivos básicamente los vamos a ver como un conjunto de orígenes de datos en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Como sensores, como lugar donde estamos captando información para nuestro sistema. Luego vamos a tener un nivel Edge. Este nivel Edge, que está justo por encima, en muchos casos va a ser como la primera escala de estos datos, ¿de acuerdo? Son sistemas que normalmente tienen una capacidad de cómputo reducida y unas funcionalidades que están muy bien definidas y dan paso un poco a lo que es la siguiente capa, que es que vendría a ser o podría ser lo que llamamos la capa Fog, ¿de acuerdo? Bueno, me dejo también decir que, o sea, la equivalencia un poco con el mundo industrial, esta capa Edge vendría a representar lo que son las líneas de producción, por así decir, ¿de acuerdo? Cada una de las líneas de producción que tenemos en una fábrica. Esta capa Fog que empezaba a mencionar, cuando hablamos de ella estaríamos pensando en un nivel de agregación mayor, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de un nivel de fábrica o de factoría, de agregar todos los datos o todo aquello que queramos agregar de todos los sistemas que tenemos dentro de la fábrica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no solo hablamos de información o datos asociados a la maquinaria o la producción, también podríamos estar hablando de otros datos que queramos incorporar desde un ERP o desde un MES, por ejemplo. Y bueno, por último tenemos la capa Cloud, ¿de acuerdo? Que en esta capa lo que identificamos, o con lo que lo identificamos, mejor dicho, es con la dirección de la empresa o la central de esa empresa, ¿no? El lugar donde se toman las decisiones y que en general necesita agregar información de distintas fábricas o de distintos orígenes de datos. Igual esa información no tiene que venir en crudo, tiene que venir preprocesada previamente, como sea, ¿no? Al final, este símil entre industria y computing continuum, para lo que nos ha de servir principalmente es para entender que, como decíamos al principio, es muy necesario potenciar la comunicación y el intercambio de datos entre las distintas capas, ¿vale? Tanto a nivel horizontal, que vendría a representar un poco el nivel entre factorías, ¿de acuerdo? Como a nivel vertical, es decir, poco a poco desde los sensores hasta la capa cloud. Vale. Esto, de hecho, que tengo casi la transparencia, no la pasa. Estaba puesta a tú porque no sé qué pasa que no responde. Perdonad. Vale, de hecho, esto enlaza directamente con algunos de los problemas que podemos identificar a día de hoy en la industria, ¿de acuerdo? Empezando por el nivel más básico, tenemos la heterogeneidad de los sistemas, como ha mencionado antes Salva. Esto, heterogeneidad, es decir, tanto a nivel tecnológico como a nivel de modernización en muchos casos, ¿de acuerdo? Esto va a suponer que dispongamos de sistemas que están más o menos digitalizados, y más o menos no me refiero a que estén más o menos, no, que están muy digitalizados o que no están nada digitalizados en muchos casos, ¿de acuerdo? Sistemas que son capaces de interactuar o no con otros sistemas, que usan protocolos abiertos o cerrados, como decía Salvo. Y esto al final lo que va a provocar es que se generen un conjunto de muchos o múltiples silos de datos que al final lo que van a hacer es dificultar enormemente la capacidad que tenemos de combinar datos o la capacidad que tenemos de analizarlos de manera conjunta. Otro problema que existe también es que en general muchas veces las factorías o las fábricas tienden a ser entornos estanco, ¿de acuerdo? Que tienen poca o ninguna interacción con otras factorías y con muy poca comunicación a nivel de datos, la estrictamente necesaria en la mayoría de los casos, con los estamentos superiores, ¿de acuerdo? Con lo que llamábamos la capa cloud anteriormente. Y esto cuando se hace, al menos generalmente, no suele ser de manera programática o automatizada, ¿de acuerdo? Muchas veces estamos hablando de que te mando un Excel, utilízalo, etcétera, etcétera. Por supuesto, si tenemos estos problemas en comunicaciones intraempresa, no hace falta ni que mencione los problemas que hay a la hora de
de establecer flujos de comunicación interempresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ahora en rojo veis un poco con un breve resumen o así destacado estos problemas que mencionamos, ¿no? Sobre todo el tema de los silos de datos por una parte y luego por otra la falta de flujos de comunicación a todos los niveles, ¿de acuerdo? Tanto horizontales como verticales como hacia afuera. De acuerdo, en el Edge también tenemos distintos problemas. Uno de los principales quizá lo podríamos achacar al origen de esta tecnología, ¿no? Al final en la industria trabajamos con sistemas operacionales, con autómatas que tienen unas normativas de programación y de ejecución, ¿no? Que tienen una robustez muy alta y que funcionan 24/7, 365 días al año. Al trabajar con plataformas Edge, lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a traer novedades con alta capacidad de computación, de memoria y de comunicaciones al mundo industrial. Hablamos de sistemas embebidos, etcétera. Pues bueno, hay un trabajo ahí pendiente para mejorar el hardware de estos equipos e industrializarlos, para mejorar las condiciones de safety, de robustez y hacerlos más cercanos al mundo operacional. Mucho trabajo también en la parte de integración y orquestación de estos elementos. Es decir, podemos tener elementos independientes con su objetivo, con su programación, funcionando continuamente, pero claro, lo que queremos en el Edge, en esta arquitectura más avanzada hacia el dato, es que estos elementos colaboren entre sí, ¿no? Que dinámicamente puedan cambiar sus funciones, que puedan colaborar unos elementos con otros, puedan intercambiar datos, intercambiar aplicaciones, etc. Y luego, sobre la tecnología Edge, un elemento muy importante también es la parte de comunicaciones. Vamos a tener una red de cientos de elementos Edge controlando toda la planta en tiempo real, en directo, con mucha precisión. Esto tiene que estar apoyado en unas redes de comunicaciones que a su vez también sean flexibles, sean robustas, sean dinámicas y sean capaces de soportar todo lo que necesitan estos elementos para intercambiar datos de forma segura. Precisamente en este último punto es en el que nos centramos en Hyperfactory. Aquí los problemas vienen de dos puntos principalmente. Uno es lo estrictas que son las arquitecturas industriales. Eso es un beneficio en principio porque lo que obtenemos son sistemas muy robustos, son muy rígidos a cambio de ser muy robustos. Sin embargo, eso es incompatible con los objetivos de Industria 4.0, ¿no? Toda la flexibilidad que necesitamos ahora entra en conflicto con esta rigidez. Tenemos que ir a otro tipo de arquitecturas que permitan mezclar distintas capas, mezclar diferentes elementos y comunicar elementos de distintos niveles. Luego tenemos también la heterogeneidad de tecnologías y fabricantes. Un poco lo que hablábamos antes de las islas, ¿no? De un fabricante que tiene su tecnología que es cerrada, que es propietaria, que no quiere conectar con otras tecnologías. Al final vamos haciendo islas de distintos fabricantes, cuesta mucho integrar unos con otros y esto supone una barrera a la hora de hacer comunicaciones homogéneas en toda la planta. La solución más inmediata a estos problemas clásicos de comunicación e integración en industria es la adopción de las tecnologías de Internet de las Cosas. No el Internet de las Cosas al consumo, que es el que podemos encontrar en cafeteras inteligentes, zapatillas, relojes, etcétera, sino traer estos conceptos, que lo que nos interesa es la parte de conectividad, universalidad de las comunicaciones y interoperabilidad entre distintos sistemas, ¿no? Que todo sea capaz de entenderse. Traer esto a la industria, con lo que ello conlleva a nivel de requisitos de robustez y eficiencia, se conoce como el Internet de las Cosas industrial. Y es una de las tecnologías en las que más está trabajando hoy en día porque se espera que tenga una gran acogida en la industria. De acuerdo. Visto un poco el contexto y los problemas con los que nos encontramos, los objetivos de Hyperfactory. En primer lugar, tenemos una línea de trabajo dentro del instituto en la que participan distintos grupos de investigación para trabajar en este concepto del computing continuo. En esta línea de trabajo, el objetivo es avanzar en la definición y especificación de esas arquitecturas que permiten trabajar en industria basándose en el concepto de computing continuum para facilitar esa transición, ese camino hacia la industria 4.0 y además demostrar todos los beneficios que este tipo de arquitecturas aporta, ¿no? Este control continuo del dato a través de todos los niveles. Beneficios como mejorar la eficiencia y la gestión del dato a través de todos los niveles de una planta digitalizada, las nuevas herramientas que se obtienen a través de estas tecnologías para explotar los datos y obtener valor a nivel de negocio,
Y luego también el soporte que da para poder actuar todos los actores de esta estructura con los datos, ¿no? Con los elementos que, tanto máquinas, personas, software, etcétera, que puedan interactuar con el continuo del dato. En concreto, Hyperfactory sería un proyecto de un año que cubre el primer paso en esta línea de trabajo y cuyo objetivo es detectar cuáles son estas barreras, ¿no? Para llegar a esta arquitectura del computing continuum, recoger requisitos de empresas colaboradoras y de investigadores del ITI para llegar a ese objetivo y también construir una prueba piloto en la que se seleccionen distintas tecnologías, se integren, se desarrollen tecnologías que no están desarrolladas y podamos hacer una prueba de mínimos de esta arquitectura industrial de computing continuum y ver un poco cuáles son sus efectos, ¿no? Sus beneficios. Esto se apoya entonces en dos retos principales, que son los que hemos visto antes, uno más orientado a infraestructuras y servicios, a todos estos elementos de la arquitectura que hace falta poner sobre la mesa para que este sistema funcione, y la conectividad y redes, todo lo que necesitamos para que estas cajitas puedan conectarse entre ellas con los niveles de calidad y de flexibilidad que necesitamos. Entonces, en un primer paso, trabajamos en la etapa de requisitos. Para ello hicimos unos juegos basados en una herramienta que se llama Mural, en la que se presentaban un poco los objetivos, los retos, los problemas, y con una especie de post-its se iban poniendo posibles soluciones, casos de uso, requisitos, etcétera, en colaboración con distintas empresas. Participó, por ejemplo, Fermax y Rollo, y hicimos diversas reuniones internas en el instituto. De todo esto surgieron 138 requisitos, que se han ido trabajando de forma cíclica en distintas etapas de organización de requisitos, agregación, eliminación, priorización y luego análisis para generar una especificación final a alto nivel, mucho más limitada, que contuviera un poquito todo lo importante de las etapas anteriores, que se resume en 20 requisitos de alto nivel. Esto cae en un documento que estará público al final del proyecto, pues si queréis consultarlo también. El primer reto, conectividad y redes. Hablábamos de Internet de las cosas como una solución para atacar estos problemas, ¿no? De rigidez de estructuras, de heterogeneidad de tecnologías, etc. Pero Internet de las cosas al final son muchos sistemas con muchas tecnologías conectándose entre sí. Tendremos más cantidad de equipos en planta que van a ser más difícilmente gobernables. Y tenemos además arquitecturas cambiantes, ¿no? Esta flexibilidad que decíamos de que una planta puede cambiar para hacer líneas de tamaño 1, de tamaño 1000, de tamaño 10.000, cambiar el tipo de producción, reorganizarse de distintas formas. Entonces hay que dar un paso en grande hacia la flexibilidad de la gestión de este tipo de redes, por cantidad de redes, por heterogeneidad y por necesidades de cambio físico, ¿no? Aquí la gran baza que podemos jugar es el concepto de SDN, de redes definidas por software. Es un concepto que se lleva años trabajando en los centros de datos y que es nuevo en el mundo industrial. Consiste en extraer el plano de gestión de las redes de los propios dispositivos y pasarlo a una entidad que tiene una visión global de toda la planta, de todos los sistemas. De forma que los propios dispositivos finales, los elementos Edge, decrecen en complejidad, son mucho más sencillos, se tienen que enfocar en sus tareas y tenemos un elemento, un controlador SDN que conoce toda la red de planta y que es capaz de gestionarla de distintas formas. Muy importante, por ejemplo, la gestión de red. Este elemento conoce todos los elementos de planta, conoce todas las redes, todos los switches, todos los elementos intermedios y es capaz de generar encaminamientos, topologías para resolver las comunicaciones de todos los elementos de planta, ya sea de forma directa, ya sea a través de distintas redes, depende de lo que se necesite en cada caso, ¿no? Un controlador SDN es capaz de hacer un enrutamiento más eficiente, conociendo toda la planta, y también hacer un balanceo de carga. Es decir, según las necesidades, puede enviar tráfico por distintos sitios para no cagar siempre los mismos enlaces por aspectos de eficiencia energética o por previsión de nuevas comunicaciones o por lo que se necesitara. En industria sí que entra un nuevo elemento que no teníamos en el mundo del centro del dato, que es el concepto de las inalámbricas y el medio compartido. Aquí la idea es que si en redes cableadas tenemos redes por nuestra planta de distinto tipo, redes de Ethernet, redes TSN, redes Profinet, distinto tipo de red, que tienen un medio físico por el comunicar un número limitado de elementos, en la inalámbrica esto cambia completamente. Tenemos un único medio, que es el medio inalámbrico, el aire, por el que muchísimos equipos van a intentar comunicarse.
Esto en el mundo TIC no es un problema, si el dato no llega, llegará más tarde, pero en el mundo industrial necesitamos garantías. Necesitamos que si un dato tiene que llegar en 100 milisegundos, sepamos que si no llega en 100 milisegundos hay que descartarlo y no va a llegar, que podamos tener cierta tasa de pérdidas limitada, cierto conocimiento del jitter, de los retardos, etc. Esto con un medio compartido es muy complejo. Entonces, el controlador SDN sí que puede tener este rol, este papel de coordinar este medio y de asignar una planificación, de asignarle huecos de comunicación a todos los participantes en este medio inalámbrico. Este es uno de los puntos principales en los que hemos estado trabajando este año en el proyecto mediante distintas tecnologías para resolucionar el caso de uso de las redes de sensores inalámbricas. Con esto llegamos al concepto de calidad de servicio extremo a extremo. Tenemos un conocimiento de todo lo que tenemos en planta, estamos planificando el acceso a un medio compartido como es el aire y estamos planificando el uso de recursos físicos, de redes, de cables, de switches, etc. Con todo eso podemos aportar un canal con una calidad de servicio conocida extremo a extremo a través de todas las redes por las que tiene que pasar el dato hasta llegar a su punto final. Es un concepto muy interesante porque ya no se limita a mantener una calidad de servicio en Profinet y luego salgo y nadie me asegura nada, sino que podemos mantener esta calidad de principio a fin. Por lo tanto, la herramienta en la que estamos trabajando, este SDN para Industrial IoT, tendría un conocimiento total de todo lo que tenemos en planta, un conocimiento de cuál es la topología, es decir, de qué elementos tenemos y cómo están conectados físicamente entre sí, del encaminamiento, de cuáles son todas las rutas que se tienen que llevar a nivel de red para que todos estos elementos puedan comunicar, la planificación del medio inalámbrico, los recursos de red que tenemos disponibles y los parámetros de calidad de servicio que necesitamos para dar salida a estas comunicaciones. El sistema es capaz de estar midiendo el funcionamiento de la red y de adaptarse a él y tomar las correcciones que sean necesarias. Trabajamos, por tanto, en base a un concepto que denominamos network slicing, que es una especie de cachitos, partes, en los que podemos dividir una red física y le damos estos trocitos a distintas aplicaciones o distintos elementos edge que quieran realizar comunicaciones. De esta forma tenemos una única red física en toda la planta que podremos reaprovechar para distintas aplicaciones. Esto nos permite tener muchas más aplicaciones de las que en un principio podríamos tener en una red estática, muchos más elementos edge, ahorrar costes en el desarrollo de esta red y además homogeneizar esta heterogeneidad que tenemos de tecnologías y de redes bajo un único mando único. Todo esto brindando calidad de servicio en las comunicaciones. A esto se le agrega el concepto de solicitud dinámica. La idea es que un elemento final, imaginemos que hay una cámara de seguridad que no está comunicando porque no tiene nada que comunicar y la red está distribuida entre el resto de elementos. Imaginemos que la cámara detecta algo, ¿no? Pues un problema en una pieza con visión artificial que tiene que comunicarse para pararla y hacer una política de cero defectos antes de que llegue a más. Pues esa cámara en ese momento puede solicitarle al controlador un canal de altísima prioridad en el que pueda enviar un stream a tal frecuencia que llegue antes de X tiempo. Se le monta un slice, un pedazo, para que pueda hacer esa transmisión. Se pacta entre todas las redes y los elementos intermedios y esta comunicación tiene lugar en tiempo real entre origen y destino con una calidad conocida entre origen y destino. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un elemento que está enviando a una tasa, un envío periódico de una sensorización y que ante una solicitud lo que hace es solicitar una porción de canal que le permite enviarlo al doble de velocidad. En resumen, lo que tenemos es que las redes definidas por software son el camino para solucionar las comunicaciones en la industria 4.0 de cara a una gran flexibilidad y un control homogéneo de todo lo que tenemos por debajo, que son capaces de controlar el encaminamiento, reducir congestiones y incrementar la reutilización de los elementos de red, que con los cambios que estamos realizando en Hyperfactory somos capaces de planificar el medio para redes inalámbricas y de realizar solicitudes dinámicas de los recursos de forma que no sea una asignación estática o controlada por un supervisor para todos los elementos de la red, sino que los propios elementos finales, los elementos edge, que son los que conocen lo que están haciendo, sean capaces dinámicamente de solicitar recursos a esta red. Vale, ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque Salva ha estado aquí de una manera impertérrita viendo mi cursor todo el tiempo en pantalla. Porque como esto es el directo, sabéis que tiene las cosas que tiene y se ha caído un microcorte en el Teams y hemos perdido mi solicitud de control
y se ha quedado ahí mi latón congelado. Entonces, parece que ahora, vale, ahora ya lo hemos recuperado. Perfecto. Entonces, prosigamos. Pasemos ahora a hablar de los retos que tenemos que afrontar a nivel de infraestructura, ¿de acuerdo? Antes ya hemos mencionado, espérate, porque lo hemos recuperado, pero esto pasar no pasa. Vale, parece que ahora sí. O no. Bueno, lo haremos lo mejor que podamos. Vale, antes ya hemos mencionado que las principales necesidades pasaban por eliminar los silos de datos, ¿de acuerdo? Por mejorar los flujos de comunicación intraempresa, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, y de mejorar los flujos de comunicación, bueno, de mejorar o de añadirlos, porque como hemos dicho muchas veces no están, los flujos de comunicación interempresa. Hyperfactory va a atacar a la raíz de estos problemas, ¿de acuerdo? En concreto, planteamos el uso de distintos niveles de agregación de datos, especialmente a nivel FOG, ¿de acuerdo? Donde planteamos trabajar con data lakes o lagos de datos, con el objetivo sobre todo de integrar todos los datos relevantes de una fábrica, como estábamos diciendo antes, en un único lugar, hacerlos combinables y analizables, poner una pila tecnológica a disposición de los usuarios para ello. Vamos a plantear que estas plataformas tengan capacidades de federación, ¿de acuerdo? Para así fomentar esa interacción en tanto intraempresas, ¿de acuerdo? Entre las distintas factorías como con la dirección de la empresa. Y esto, hacer esto no solo facilitando la creación de flujos de comunicación, sino también la posibilidad de un acceso directo, ¿de acuerdo? Directo pero autorizado, obviamente, a los entornos propios o a los recursos de computación, por así decirlo, en cada una de las capas, en cada fábrica, por así decirlo. O sea, permitir que la dirección de la empresa, por ejemplo, tenga un acceso a unos pequeños recursos de computación en una fábrica para hacer un preprocesado de los datos y mandárselos ya preprocesados aguas arriba, por así decirlo. Pero ojo, esto cuando lo apuntamos no lo decimos solo teniendo en mente la interacción intraempresa, sino también la interempresa. Siempre que hablamos de las comunicaciones, hablamos de las dos facetas, ¿de acuerdo? Una de las cosas que vamos a facilitar, obviamente luego queda a discreción de cada uno, es el poder derivar flujos de información desde cualquier nivel a actores externos, como proveedores o clientes, si esto fuera necesario. Y no puedo pasar la otra pared, ¿sabes? Debo tener que pedir a ti la inglés. No me hace ni caso. Salva, puedes darle. Por favor. Gracias. Y perdona, porque esto lo probamos ayer y funcionaba perfectamente. Vale, mostramos ahora lo que es un poco una vista de pájaro de la arquitectura que planteamos en Hyperfactory. ¿De acuerdo? Dicha arquitectura está basada en el uso de Radiatus, que es una plataforma de Big Data as a Service que se ha desarrollado en el ITI. Como vemos en la figura, ¿vale? Esta plataforma nos va a servir de base para desplegar, por ejemplo, un Data Lake a cualquier nivel. De acuerdo, aquí, por ejemplo, lo estamos planteando, este DL es el Data Lake, lo planteamos en las distintas fábricas o a nivel de la empresa. Podría estar también en el nivel externo, o sea, siendo un actor externo, que lo hemos dibujado aquí como un actor externo que también tiene Radiatus, aunque no es necesario. También incluye o ofrece la posibilidad de desplegar una completa pila de servicios Big Data, ¿vale? Que sería este Big Data Stack que tenemos aquí también, un poco colocado. No deja de ser un poco de ejemplificación de lo que podríamos tener, ¿no? En cada una de las capas de la solución, ¿no? De Hyperfactory. Esta pila de Big Data ofrecería herramientas que irían desde la ingesta de datos a su análisis o a su visualización, ¿de acuerdo? También incluye herramientas de comunicación, que son en las que nos vamos a apoyar o con las que vamos a potenciar las comunicaciones inter-interempresa que hemos mencionado, especialmente pensando en comunicaciones basadas en Kafka. Por último, y también en colaboración con otros proyectos, lo que hemos mencionado antes, ¿no? Se ha dado capacidades de federación a las instancias de Radiatus, de tal manera que podemos utilizar esta característica para permitir despliegues remotos en otras instancias de Radiatus. Es decir, yo como dirección de la empresa podría tener un despliegue en cada factoría, o una factoría en otra factoría, o como se muestra en la figura, ¿de acuerdo? Que un actor externo, el que hemos denominado como ext aquí en la parte superior de la imagen, tuviera acceso
al recurso de computación en la factoría 2, aquí, ¿vale? Por eso este puntito es el mismo color que el ex, que estuvieran bajo su control, obviamente habiéndose excedido la fábrica, pues para que pudiera procesar ciertos datos que le llegaran vía Kafka y después exportarlo a sus propios sistemas si fuera necesario, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, si es un proveedor tuyo de maquinaria y este proveedor te ofrece la posibilidad de hacer de generar modelos para mantenimiento predictivo, pues que le estuvimos haciendo un pequeño que le estuvimos dando acceso a las métricas que necesita de sus máquinas en fábrica, que las estuviera preprocesando para extraer solo aquello que le hace falta en esos recursos de computación que le estamos dando, y que esa información preprocesada se la estuviera mandando, pues, a su propio stack o a sus propias instalaciones o recursos de computación para ejecutar los modelos, y que luego ya, pues, esos modelos nos los facilitará a nosotros para poder hacer el mantenimiento predictivo. Bueno. Salva, por favor. Vale. Para dar esto, una parte de los esfuerzos del proyecto se han destinado a las siguientes tareas, ¿de acuerdo? Primero, habilitar las capacidades de federación de Radiatus, como he mencionado antes. Esto nos va a facilitar la capacidad de federación a cualquier nivel. Es decir, a Radiatus al final le da igual que otra instancia esté en el cloud, que esté en una fábrica. Lo que estamos permitiendo es que se federe, pues, digamos que con un sistema de solicitud y permisión, por así decirlo. En lo que vemos en la parte inferior de la figura, ¿de acuerdo? Es lo que sería la vista en la plataforma de los recursos que tenemos autorizados en otras instancias, así como de los que estamos autorizando localmente a otras instancias para que ellos puedan hacer sus despliegues en nuestra instancia. Segundo, por favor, gracias. En ampliar las capacidades de monitorización de los servicios desplegados, basándonos principalmente en Prometheus, bueno, Prometheus para lo que es la captura de datos, en scripts propios que también hemos desarrollado para poder capturar aspectos sobre los recursos que se están consumiendo por cada uno de los servicios, y en muchos casos en Grafana, como se ve en esta figura, para la visualización, ¿de acuerdo? Estas herramientas nos permiten facilitar información tanto de aquellas herramientas que estemos corriendo de manera local como información relativa a los despliegues remotos que hemos hablado antes, pues aspectos como la latencia o la ocupación de recursos, por ejemplo. En tercer lugar, como vemos aquí, herramientas orientadas a potenciar los flujos de comunicación tanto internos como externos. Sé que me repito mucho, pero lo consideramos muy importante en el marco del proyecto. ¿De acuerdo? Más allá de utilizar Kafka como tal, o sea, de tener un clúster de Kafka o una serie de puntos de comunicación de Kafka, lo que hemos hecho ha sido implementar un redirector de topics, ¿de acuerdo? Esto nos permite, sobre todo, tener un mayor control a la hora de acotar o de definir de manera muy precisa la información que enviamos o a la que damos acceso, especialmente hacia actores externos, ¿de acuerdo? Esto es muy necesario, ya que al final dar acceso directo a un actor externo a la red de comunicaciones interna podría ser conflictivo, porque podríamos estar dándole acceso a muchos más datos de los que tiene que de aquellos a los que tiene que tener acceso, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta nos permite coger un topic de Kafka o generar un topic de Kafka y enviarlo exclusivamente este topic a un subscriber de este agente externo, por así decirlo. Por supuesto, no es solo para agentes externos, también lo podemos utilizar para facilitar o agilizar la compartición de información dentro de lo que son las comunicaciones intraempresa, ¿vale? Ya sea entre distintas fábricas o hacia el nivel cloud, hacia donde fuera, ¿de acuerdo? Y por último, lo que estamos trabajando también es en mejorar los protocolos de ingesta de datos, o los protocolos, mejor dicho, con los que recibimos información en muchos casos desde el nivel IoT o desde el nivel Edge, o básicamente desde los sensores que tenemos en fábrica. Y lo que estamos haciendo es trabajar en combinar QUIC con MQTT. ¿De acuerdo? MQTT supongo que muchos lo conoceréis, uno de los protocolos más habituales o más utilizados en el mundo de la industria, sobre todo para compartir o intercambiar datos bajo un modelo pull y subscribe. Y QUIC lo que nos va a permitir es disponer de un poco más de seguridad. O sea, va a llevar TLS por defecto, pero también, muy importante, nos va a permitir tener algunas características de protocolos de tipo TCP bajo un entorno UDP, ¿de acuerdo? Porque QUIC está basado en UDP. Vale, resumiendo los principales esfuerzos
o las cosas que queremos destacar, ¿no? de este reto es que se van a potenciar las sinergias entre actores, otra vez, tanto intra como interempresa, y para ello nos vamos a apoyar en monitorización, en federación y en seguridad. Y segundo, vamos a potenciar la circulación y la explotación de los datos. Parece que no hemos hablado mucho de los datos, pero si al final os dais cuenta, estamos hablando todo el rato de romper silos, de integrar datos, de dotar de herramientas para análisis, de poner una pila de datos, de poner estos flujos de comunicación que al final son para intercambiar datos. Al final el dato, como ha mencionado Salva antes, es el punto central de este proyecto, ¿no? Facilitar esa circulación de los datos entre las distintas capas del continuo y facilitar esa explotación de los datos a cualquiera de los niveles. O principalmente, mejor dicho, a nivel fog y a nivel cloud, ¿no? Que se puede hacer una explotación tanto a nivel de la factoría para aquellos intereses de la factoría como a nivel de empresa para políticas de negocio, para políticas empresariales, para lo que sea. Al fin y al cabo es algo que lo decide el usuario del sistema, ¿no? Vale, pasamos ahora a hablar de los próximos pasos del proyecto. Hyperfactory ha comenzado con unos TRLs relativamente bajos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de unos TRLs en torno al nivel 3. Durante esta primera anualidad lo que hemos hecho ha sido construir una serie de puzzles, digo yo, una serie de piezas que nos hacen falta para completar lo que sería el puzzle de la solución, ¿de acuerdo? Ahora sí. En la segunda anualidad, ¿de acuerdo?, que empezará después del verano, lo que haremos será añadir alguna pieza más, ¿de acuerdo?, pero principalmente integrar estas piezas y montar el puzzle, que esto culminará con una serie de pruebas piloto y sentará las bases para futuros proyectos que irán encaminados a realizar un piloto de la solución en entorno real. De hecho, como hemos dicho, en esta segunda anualidad, o esta segunda anualidad, mejor dicho, irá orientada a montar el puzzle. Entonces, para ello planteamos estos dos demostradores, ¿de acuerdo? Uno más básico, que está destinado a probar la integración, a testear el proceso de integración de estas distintas piezas y que equivale a un entorno puramente de laboratorio, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, vamos a trabajar, probablemente, tenemos que verlo, con pequeños robots con los que simularemos diversas condiciones adversas para testear distintas funcionalidades que hemos desarrollado, sobre todo en la capa Edge, como mencionaba antes Salva, y que también nos servirán para generar flujos de datos con distintos requerimientos que utilizaremos para testear el correcto funcionamiento tanto de la capa Fog como de la capa Cloud. Una vez hayamos superado esta fase de pruebas inicial, pasaremos a hacer un piloto en el Data Room de Liti. El Data Room básicamente lo que simula es un entorno industrial. Simula entre comillas, porque al final lo que tenemos, que bueno, lo podéis ver en la foto, es una línea de producción real en funcionamiento. Las piezas que estamos fabricando no las estamos mandando ni a NASA, ni a Nokia, ni a ningún lado, pero está funcionando. De hecho, quiero recordar que está fabricando como con pequeños componentes para teléfonos móviles o algo así. En este entorno, al final lo que podríamos hacer es evaluar la solución utilizando sensores reales, utilizando un sistema real, utilizando protocolos de comunicación que se utilizan por líneas de producción como la que se muestra en la figura, ver si nos hace falta algún tipo de adaptación en la capa Fog, preparar herramientas o paneles de control si hacía falta en la capa Cloud. O sea, nos va a permitir tener una aproximación mucho más real o mucho más cercana a lo que es un sistema real, por así decirlo. Bueno, pasemos por último a la transferencia. Por una parte, contemplamos al final dos tipos de empresas, ¿no? Creo que viene a ser lo habitual: empresas oferentes y empresas demandantes. Los demandantes son principalmente empresas que, bueno, los que consideramos principalmente empresas de corte industrial, especialmente aquellas, o digamos que en las que hemos pensado principalmente, son empresas con más de una sede, lo que no quita que empresas que solo tuvieran una sede pueden aprovechar una solución de este tipo, simplemente tendría una capa menos, y lo que tampoco implica que que una empresa no industrial no pueda beneficiarse. Al final, cualquier empresa con múltiples localizaciones podría beneficiarse exactamente igual. De todas maneras, esto no implica que una empresa de corte industrial sea la única posible cliente o usuaria de una solución como Hyperfactory. Al final, concebimos Hyperfactory como una herramienta con dos posibles tipos de cliente. Por una parte, obviamente, las empresas con este corte industrial que hemos mencionado y que dispongan de capacidad para gestionar su propio despliegue
o que tenga un departamento de I+D que lo pueda hacer, o también empresas que tengan un corte más TIC o más de tipo ingeniería y que habitualmente, al final, son en muchos casos las que prestan los servicios a la industria y las que se hacen responsables de este tipo de despliegues. Siguiendo con los posibles intereses del proyecto, si puedes darles algo, por favor. Si os parece que Hyperfactory es una iniciativa interesante que puede tener potencial, si tenéis un rato para echarnos una mano, que al final es siempre agradecer, bueno, pues es completamente bienvenido, ¿de acuerdo? Aquí tenemos principalmente dos tipos de necesidades. Por una parte, pues tener interacción con empresas, tanto potencialmente demandantes como oferentes, para seguir trabajando en lo que ha comentado Salva antes, ¿no? En esa recogida de requisitos, en pulir esos requisitos que hemos tomado, en apreciar detalles que nosotros, por nuestra propia naturaleza como centro tecnológico, pues no apreciaríamos si no tuviéramos interacción con vosotros, ¿no? Que al fin y al cabo sois los que estáis día a día a pie del cañón. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, pues si sois una empresa de tipo industrial y consideráis que os puede interesar y queréis hacer un seguimiento más exhaustivo del proyecto, incluso plantear en un futuro, de cara a una futura anualidad, no a la segunda, estaremos hablando dentro de un año y pico, de cara a una tercera anualidad posible este proyecto, plantear un piloto en un entorno más real, pues oye, nosotros encantados, por supuesto, ¿cómo no vamos a estarlo, no? Y bueno, por último, cómo se ofrece Hyperfactory o cómo podría utilizarlo, son también pues, aspectos normalmente relevantes, ¿no? Dado que estamos acabando la primera anualidad, pues es un tanto temprano para definir aspectos de transferencia, o sea, algunos aspectos de transferencia de una manera muy categórica. Sin embargo, lo más probable es que si una vez productizada una solución de este tipo, se ofrecería bajo licencia. Sería lo esperado, vaya, por así decirlo. En cuanto a cómo se podría utilizar, bueno, Hyperfactory será una solución con una relativa modularidad, ¿de acuerdo? No habría que pensar en adquirir todos los servicios o todas las funcionalidades que se ofrezcan, sino básicamente aquellas que encajen en las necesidades de una empresa. Sí que es importante o necesario reseñar también que esto no es una solución que se compra, se despliega y ya está. No es una solución plug and play. Requerirá pues, un poco de esfuerzo por parte de la empresa adquiriente para romper, por ejemplo, ciertos hilos de datos o, básicamente, redireccionar la información que se quiera redireccionar hacia un lago de datos, ¿no? Como mencionábamos antes, pues desde las bases de datos de producción o de los LPS o de los MES. Se está proporcionando el entorno, pero hay que alimentarlo, por así decirlo. Pero bueno, básicamente eso no es una solución plug and play y eso hay que decirlo de antemano, ¿no? Para evitar posibles engaños o equivocaciones. Y bueno, hasta aquí la presentación, ¿vale? Os dejamos aquí un enlace a un vídeo de resumen del proyecto de 5 minutos, no como el tostón que os hemos soltado. Y bueno, igualmente, si necesitáis cualquier tipo de información adicional o tenéis alguna consulta, pregunta, queréis postularos como candidatos para un piloto, que estaremos encantados. Aquí tenéis los principales puntos de contacto, ¿vale? Tanto Saba y yo como para aspectos más técnicos o María y Eva para temas más de transferencia o de comunicación. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y cualquier tipo de pregunta, consulta que tengáis, intentaremos contestarla lo mejor posible. Y disculpad por los problemas técnicos que hemos tenido, que estas cosas, pues el directo ya se sabe. Muchas gracias, Jordi y Salva, por la presentación. Pues nada, como has comentado, si alguno de los asistentes quiere hacernos algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, puede dejarlo por el chat. Y si os parece, para abrir yo un poquito el hielo en esta primera sesión de hoy, has comentado que no es una solución plug and play, no es una solución que vaya a llegar a la empresa, se instala, se deja y está funcionando, pero ¿Se puede desplegar en cualquier tipo de fábrica o de empresa o hay que, o sea, entiendo que tendremos que adaptarnos, ¿no? a la casuística de esa industria o de esa empresa en función de su nivel de digitalización o no sé, si nos podéis ahondar ahí un poquito. A ver, si quieres empezar yo, Salva. A ver, la herramienta es muy genérica como tal. O sea, es decir,
la herramienta tú puedes llegar y desplegarla. Es lo que comentaba al final, ¿no? La herramienta lo que hace es, pensando sobre todo en lo que es el Data Lake o las comunicaciones entre distintos niveles, lo que hay que hacer es alimentarla. Es decir, si queremos tener un lago de datos donde se unifiquen, donde se almacenen todos los datos de manera conjunta, al final hay que establecer esos puentes para romper esos hilos de datos, tener la información en un solo lugar y poder analizarla. Entonces, esto, según el nivel de digitalización de algunas máquinas, según los protocolos que utilizan estas máquinas, puede ser algo trivial o puede ser algo más complejo, ¿no? Sobre todo si hablamos de protocolos privativos o propietarios en muchos casos. Pero ya te digo, no hay o no debería haber una limitación en cuanto a tipo de empresa y el principal esfuerzo simplemente es de arranque. Una vez arranque, se alimente adecuadamente la plataforma, sobre todo a nivel de FOG, debería ser muy, muy sencillo. O sea, son mayores los beneficios que aporta a posteriori que el posible esfuerzo que haya que hacer a priori. Salva, no sé si querías comentar algo. No, no, creo que Jordi lo ha resumido perfectamente, sí. Vale, es que he visto el gesto. Vale, perfecto. Vale, pues no sé si se anima alguien más por aquí, por el chat, o si quiere hacer la pregunta en directo, sentiros libres de comentarnos lo que consideréis. Jordi, el tema de los agentes externos, esa es facilitar la comunicación con proveedores, con clientes. ¿Esa necesidad es muy acuciante? ¿Os la han transmitido las empresas industriales o vuestra experiencia en proyectos con clientes? ¿Cómo ves esa parte? ¿Es ya una necesidad ahora en el corto plazo? ¿Va a ir a más? ¿Cómo lo ves? A ver, es algo que por una parte traíamos de casa como una cosa que nos interesaba plantear, que cuando la hemos planteado en reuniones con empresas les ha parecido muy interesante, porque sí que es cierto que a veces no tanto de cara a cualquier actor completamente externo, sino sobre todo con proveedores les resulta muy interesante. Y luego que hay que asumir una cosa, que esto es algo que o tomamos o nos va a atropellar. O sea, el tema de compartición de datos es algo que ha venido o está viniendo y ha venido para quedarse. Al final, no compartir cualquier tipo de dato, ¿no? Es lo de siempre, sino al final buscar sinergias con otros actores, con otras empresas con las que podamos interactuar, pues como hemos dicho antes, ¿no? Como el tema de mantenimiento predictivo o simplemente para hacer un control de stocks con proveedores o semejantes. Esa búsqueda de sinergias, esa explotación compartida de datos es algo que primero lo tenemos a huevo, cualquier empresa, si tiene voluntad, es muy fácil de adoptar y es que el potencial es espectacular. O sea, no, o sea, cerrarse porque es algo que nos da miedo es natural. O sea, es una cosa relativamente nueva. Y siempre ha habido miedo a abrirse hacia afuera, pero hay que darle una oportunidad. O sea, personalmente, ¿no? Yo no me juego mi empresa, por supuesto, pero pienso que es algo que realmente vale la pena dar una oportunidad, porque toda Europa va hacia eso, todo. Europa y el resto del mundo. ¿Y cómo veis a las empresas industriales con las que habéis hablado en vuestra experiencia? ¿Son reticentes a esa compartición de datos? ¿Se están empezando a abrir? No sé, ¿qué experiencia habéis tenido? Bueno, por la parte baja, si quieres, Jordi, puedo empezar por ahí. Sí, perdón. Sí que ha sido interesante la etapa que hemos estado haciendo con empresas colaboradoras para la captura de requisitos, necesidades, problemática, porque ves muy claro, y además las empresas también se dan cuenta de todo este rollo que hay alrededor del concepto de Industria 4.0, que si es hype, que si realmente es útil, no es útil. Muy típico, por ejemplo. ¿Qué es lo que quieres probar en Industria 4.0? ¿Qué te gustaría tener? Big Data. ¿Para qué? No lo sé. Vosotros me diréis, ¿no? No, hombre, al final, ¿qué quieres conseguir con Big Data? No lo sé, pero me gustaría utilizarlo. Vale. Si ponemos Big Data ahora, ¿podemos coger datos de todas las máquinas para comenzar a poblarlo, hacer un corpus y trabajar? No, no. Yo las máquinas no las tengo conectadas. Bueno, entonces, ¿cuál es tu problema actualmente? Pues que hay máquinas que se pueden conectar, máquinas que no. Máquinas que son de un fabricante y están conectadas entre sí y no se pueden conectar con otras, sistemas que no tienen ningún tipo de comunicación. Ya, entonces, el primer proyecto de Industria 4.0
en prácticamente cualquier empresa con la que vayas a hablar va a ser digitalización. Y eso es un común muy importante hoy en día. Es algo que hace unos años costaba ver, costaba concienciar, ¿no? Porque es que, claro, eso es un montón de inversión y yo lo que quiero es sacar ya un resultado. Pero ha habido un cambio muy importante en los últimos 2-3 años y sí que estamos viendo ahora mucha industria que se acerca al ITI para hacer consultas o proyectos de digitalización. Que sí que tienen claro que, no, yo al final quiero conseguir un proyecto de machine learning para no sé qué, pero ahora mi punto actual es que necesito avanzar en la parte de digitalización y es lo que quiero consultar cómo, de qué forma podemos hacerlo de forma eficiente. Luego, Jordi, por la parte alta. No, es básicamente eso, o sea, como continuación de eso, igual que dices que existen esos silos de información a nivel fábrica en muchos casos debido a esa falta de digitalización, a una capa más alta, el aislamiento es a nivel empresa. Entonces, en muchos sitios se están dando cuenta que lo que decíamos antes, ¿no? Esa búsqueda de sinergias, ese potenciamiento de intercambio de información entre empresas es positivo. Esto es lo de siempre, al final la gente quiere dar y recibir, ¿no? Luego siempre cuesta un poco romper el hielo de inicio, pero una vez se rompe el hielo o en los sitios donde se está empezando a romper el hielo es que se dan cuenta que es solo suma. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, como ya vamos un poquito pasado de tiempo, si os parece, concluimos. Daros las gracias a todos por vuestra presencia. Si queréis profundizar en el proyecto, participar, como os ha comentado Jordi y Salva, pues podéis contactar con nosotros o bien a esas direcciones que os hemos dejado ahí o la genérica de innovacion@it.es y estaremos encantados de hablar con vosotros y ver cómo continuar. Os enviaremos la presentación y una encuesta de valoración y feedback para que nos ayudéis a que estas tecnologías pues lleguen al mercado, que al final es nuestra misión y no queremos dejarlas en un cajón. Muchísimas gracias a todos y os espero a las 11 en el próximo webinar, si estáis interesados o si no os habéis apuntado, estáis todavía a tiempo. Y nada, agradecer también a los ponentes por su explicación detallada a bajo y alto nivel y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.